Ahora tú también puedes. Llega... ¡Shh! El ciclo con el mejor cine mudo de todos los tiempos. Un recorrido por esas películas que no puedes dejar de conocer. Este sábado, Charles Chaplin interpreta a un vagabundo cuyo perro no tiene por costumbre enterrar huesos, sino desenterrar billeteras robadas y poner a su amo en aprietos en Vida de Perros. ¡Shh! Lo mejor del cine mudo. Todos los sábados por Retro. Para el nuevo hombre del nuevo milenio, llega un nuevo vehículo. Huevo Móvil 78 Guía. Probado y garantizado por Mock. Ahora con cataforesis. Disfruta de una prueba de manejo en Mock y Mindy. Todos los jueves. Solo por Retro. Peinados afro. Pasos extraños al ritmo del sol. Y las típicas cadenas en el cuello. Y también en las manos. En abril, no dejes de ver las mejores historias marginales hechas por negros y para negros. Este mes, Retrospectiva presenta Blaxploitation. Este lunes, dos presidiarias sufrirán en carne propia la despiadada persecución de la policía, los peligros de la selva y los inconvenientes de haber salido a caminar sin una lima de uñas. En Black Mama, White Mama, con Pam Grier. Blaxploitation. Todos los lunes de abril en Retrospectiva, por Retro. La profecía se cumplió. Y ahora él está entre nosotros. Sus poderes son sobrehumanos. Su fuerza es incalculable. Y su ejército de almas crece cada vez más. Su nombre es Jesús y va a luchar hasta el final. Aunque en este caso el final es solo el principio. La más grande historia jamás contada. Un héroe que desafiará los intereses del imperio. Y eso que su única arma es... el amor. El sábado 19 de abril en matiné por Retro. Amén. Un grupo de médicos mató a su esposa por mala praxis. Él trató de olvidar el asunto dedicándose a componer. Pero la verdad es que, como músico, resultó ser un buen asesino serial. Vincent Price es un doctor que trata a sus pacientes sin anestesia en El Abominable Doctor Fire. Doctor Fives, dirigida por Robert Fuest, con Joseph Cotton y otros médicos que aparecen muy poco. Va de Retro. Este jueves, por Retro. Retro. Un petrolero tejano quiere conquistar el mundo. Tiene muchos seguidores. Poneos de pie y pelead por lo que digo que es bueno. Tiene su propio ejército. ¡Soldados! ¡Nuestra causa es justa! ¡Ustedes ya son héroes! Solo le falta cerebro. Pero no importa. Puede comprarse uno. Mi cerebro me costó $1,000,000. ¿Te gusta? El cerebro del billón de dólares. Otra historia que muestra cómo, a falta de razones, buenos son los petrodólares. Con Michael Caine. Dirigida por Ken Russell. Este sábado 12 de abril en matiné por Retro.
Ahora tú también puedes. Llega... ¡Shh! El ciclo con el mejor cine mudo de todos los tiempos. Un recorrido por esas películas que no puedes dejar de conocer. Este sábado, asiste a los primeros pasos de la historia de los Estados Unidos y del séptimo arte en El nacimiento de una nación, la obra cumbre de David Griffith, filmada en blanco y negro, pero con el corazoncito puesto un poco más en el blanco que en el negro. Shh, lo mejor del cine mudo, todos los sábados por Retro.